cargando la extralladora. Para ir a tirarla a la laguna. Todo eso que sale de ahí sale de allá de los corrales. De allá y de este lado. Se limpia en el esquiste, así como está tirando el muchacho. Y aquí yo estoy subido en este animalón, que es el que yo manejo. Miren, la seguridad. Voy a andar la paquita afuera, pueden ver allá. Estos son los rollos que se le tiran. Los rollos de ahí, se quiebran ahí. Ahí atrás hay uno de estos, se quiebran y esto se le tira cama a la paca allá. Para que duerman como una reina. Mire, muchacho, dejó limpiecito. Como nalga de indio, dijo acá. Miren, esos robots humanos son los que nos reemplazan a nosotros. ¿No le tiró la paja? ¿Eh? ¿No le echó? ¡Oh! ¡Mira aquella vaca tonta! Metió la cabeza por debajo. Ahí cayéndose esas puertas. Estos son los rollos que se echan. Los que les digo yo. Vean nomás. Tremendos rollos ahí, ahí y de ese lado. Esta es la mallita que se les quita. Y queda así, se quita. Ahí está la máquina. Aquí se acumula todo lo que es estiércol de ganado. Miren. Ya una vez que se le tira las camas, ellas quedan así, echaditas, durmiendo como unas reinas, dice mi papá. Miren, sequito, sequito. Ah, duerme mejor que yo. Oye, tienes un cuerno tú, hija. ¿Y usted, hija? Miren. Venga. Bueno, pues aquí mostrándole lo que se hace. Este lado falta de echarle todavía a este. Miren, ellas como cada vez pasan andando, entonces está un poquito húmedo. Si pueden ver que se ve alcanza húmedo. Ya una vez que se le pone de esto, entonces queda seco, así, va a quedar así sequito. Miren, pero ahí se le echa con el esquister, entonces ya después se riega con un gancho. Y va a quedar al estilo así. No, yo le estoy dando la muestra aquí cómo se hace. Así, va a quedar sequito. Comparen, húmedo a seco. Entonces voy a tirar eso. Ahí les voy a mostrar a dónde se tira. Ahí con este International, ¿verdad? Cerramos la puerta por seguridad, ¿verdad? Venga. Pues estos son los famosos tractores internacionales de los viejitos, ¿verdad? De cambio todavía, pueden ver. Velocidades 1, 2, velocidad 3 y la velocidad 4. Se ve como borroso, pero ahí se ve. Entonces esta onda tenemos que tener aquí el clutch hasta el tope, neutral, y luego tirar cambio. Este es el freno. Y aquí le aceleramos tantito. Y ya le vamos quitando el clutch poco a poco. Para hacerlo arrancar. Miren. A ver, les muestro. Frontal se ve mejor. Miren.
diferentes amigos. Y este es el rancho. Ese y este es el que estamos limpiando ahorita, señorada. Miren, ahí pueden ver por el retrovisor la belleza de este rancho. Bueno, aquí en el campo se trabaja con las nuevas tecnologías ahora. Por lo menos ven esos rollos de ahí, son de alfalfa. Todo eso que te ve ahí de alfalfa. Hay otro animalito ahí que están afuera. Miren. Estos son alfalfa. Los costales también es alfalfa. Todos esos costales son de alfalfa. Aquellos de allá también son alfalfa. Aquí está, sigue el rancho para allá. Aquí hay una máquina para llenar los alfalfa. Miren, esa bolsa se está llenando. Aquí hay otro ya listo. Y aquí la vamos a tirar nosotros en esta parte, en ese bulto. Y aquí le bajo un poquito la velocidad para acomodar. Reversa para poderla tirar ahí. Es que esta boca está bien sucia, el vidrio quedado por fuera. Exactamente aquí lo voy a tirar. Ahí abrimos la ventana, encendemos los tiradores y ahí aseguramos de que caiga en nuestro lugar, ¿verdad? Así, de una forma. Bueno, amigos, me despido de ustedes. Espero les haya gustado mi video. Y si me pueden ayudar con un like, a suscribirse, para que mis videos sean recomendados a muchas personas, se los agradecería de corazón. Aquí saludándole a su amigo Drake René, como el trolero en YouTube. Bueno, gracias.